Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí en Ever estamos en Bioshock Infinite, en nuestra séptima parte. Y bueno, lo último que hicimos fue pasar otra grieta más y ver que Booker DeWitt en este mundo habría muerto y era el mártir de la Vox Populi. Aparte de eso, Fitzroy consigue matar a más gente. Es decir, mata a... creo, Mata a Fitzroy. ¿Puedes ayudar, Elizabeth? Al otro. No parece difícil. Tía Fink, pero lo mataba y también. Se acabó. Elizabeth mata a Fitzroy, ya que se cuela y la apuñala por la espalda con una tijera. ¡Ese! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No irás a ninguna parte! ¡Necesito más tiempo! ¡Ya! Aquí tienes. ¿Dónde vamos? Creo que lo perdí. Eso es sentido único. ¿Pasamos por la librería antes de irnos? Por la librería. Venga. Parece algo de tu estilo. Sí, quiero no una... pasa nada. Bueno. ¡Electricidad! Ya lo tienes. ¡Chispas en una botella! A ver... Modifín, sal. A ver, ya quería pasar por aquí. A ver si nos sirve de algo. Vale, primeramente ropa, a ver. Piel frágil. Los blancos cuerpo a cuerpo son brevemente vulnerables. La víctima sufre el doble de daño durante 5 segundos. Coger equipo. Vale. No, solo un masaje cuando estoy a tope de todo. Toma, lleva tú esto. Me ha tirado. Muchas por el lado, gracias. El ángulo. Bueno, a ver. Mira ahí abajo. Ese cabrón se coló mientras los Vox montaban el tiroteo y se llevó a mi chica. La tiene encerrada en el Salty Oyster, el armario escondido donde guarda todos sus tesoros. Solo hay que pulsar el botón bajo la caja registradora para abrirlo, pero... Joder, macho. Voy a decapitar. Sí, ¿no? A ver si te remato yo. ¿Dónde está? ¿Dónde anda? Venga, yo con esto, vamos. Le atravieso el pecho. Para que sepas. Porque pasa como te metes con Booker de Wii. Se da rápido. Joder, es que ya empiezan a meter demasiado. Yo no puedo estar gastando tanto en muerte. Ah, vale. Estás muerto. Que la Vox, bueno, y otros enemigos parece que tienen otra arma mejor, bueno, mejor. ¿Dónde hay que ir? Para atrás, ¿no? Sí, por aquí. Venga. Usa torniquete. Bien. Vale, no se puede coger lo que tiene la caja registradora. Vale.
¿Lo podrás abrir? Es una simple cerradura de dos ruedas. Según mis libros, muchos necios guardan la combinación a 6 metros o menos. Ojalá encontremos a uno de esos necios. Podría ser esto. 0453. Sí, 0453. No. A ver. Voy a hacer esto. Ah, leche, vale. ¿Por qué te dio por forzar cerraduras y descifrar códigos? Si encierras a una persona en una jaula, tiende a interesarse por esos temas. Sí, 0451. Y no volverán a encerrarme, Booker. Qué mal rollo, ¿eh? Elizabeth. Ya, me da otra señal. En los otros Bioshock también había, os digo, en el 2 hay una parte de hielo, o hielo, en el que hay uno con, que tiene hielo. Y aparece matado al que tenía la clave y la escribió al revés. Es decir, la escribió en su lado y todavía es al revés, al parecer. No sé, está bien. Ah, bueno. Elizabeth, prométemelo. Yo lo detendré. No. Eso no lo puedes cumplir. Pero prométeme que, si se diera el caso, no dejarás que me lleve de vuelta. Vamos, que si la raptan, que la mate. No llegaremos a eso. ¿De acuerdo? De la zona. A ver, es que quiero beber agua. Y ahora me están empezando a hablar por todos lados. Los boxes están haciendo esto pedazos. Sí. Auto ahí lleva, Dios mío. Ábrelo. Por supuesto. Venga, este es tu escapatoria. Se llama muerte por balazo en la cabeza. Thank you.
un toque. Ya. A ver, ¿y sabes dónde se guarda la jeringa? Bueno, estamos en el... ¡Ya voy! Vale. Vamos. ¡Adelante! Ojito. Aquí. ¡Al agua de par! ¡Al agua de par! No, tío, está animado. ¡Elizabeth! ¡Ahí! Que seguir peleando con el handyman que me mata siempre. Me voy a matar los handyman, en serio, que son súper difíciles. Encima, es difícil y te crujen. Quiero un mosquito. ¿Qué? ¡Qué fight! Respira, Luke. Respira. Respira, voy a decirme. Si es que esa cosa está demasiado dopada para ponerla en modo difícil, Dios mío. ¡Ya! ¡Tengo munición! ¡Oh, Dios mío! Me ha dado munición que la del francotirador, que lo que quería. ¡Adelante! Voy a poner el señuelo. ¡Venga ya, tío! ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Adelante! ¡Vale! ¡Joder!
¡Ya! ¡Claro! ¡Rápido! No, wea. Es difícil, ¿eh? Anda de chungo. ¡Ese de ahí! ¡Vale! ¿Eh? ¡Hostia, vaya, este! Algo que he dicho, el electrifico es rey. ¿Cómo? Joder, lo que estoy moviendo. De verdad que el que dijo voy a hacer un personaje enemigo, sí, enemigo, que sea como 50 Vitalis juntos. Pero 50 Vitalis cuando quieres coger su Little Sister. ¡Ese de ahí! Dame un segundo. No, wey. Todo tuyo. Handyman, 20 minutos de handyman. Es que me he quedado pobre. Me he quedado putamente pobre, tío. Dios, tenía 1000 y pico y ahora me he quedado un 16. Bueno, lo que hace bien es fácil, se va. Pero no ah, bueno, entonces... Espérate. Vamos a hacer el tour completo. ¿Qué será esa parte de ahí arriba? Vamos a mirar esa escuela. ¿Crees poder forzarla? ¿En serio? ¿Esta cerradura? Y todas son iguales, pero se piden más. O sea, pero salen unos de esos. Atrapé el átomo en el aire. Mis colegas llamaron a mi campo levitación cuántica Ludes. Pero lo cierto es que no tenía nada que ver. Los magos levitan. Mi átomo simplemente no caía. Si un átomo podía quedar suspendido indefinidamente, ¿por qué no una manzana? Si una manzana podía,
¿Por qué no una ciudad? ¿Te importaría mirar a esto? Vale. Lo que me pediste que hiciera antes, en la tienda... No hablemos de eso. No. ¿Qué fue lo que te hizo esa cosa? Si volviera a capturarme, será mi muerte de vuelta. O algo tan similar que no sabría distinguirlo. Cerrado. Elizabeth. Parece fácil. Un libro de claves. ¿Dónde estará el mensaje cifrado? Más dinero. Ayúdame con esta cerradura. Parece bastante fácil. Cógelo. No, no parece fácil. ¿Dónde estará el mensaje? Que yo en esas cosas de buscar mensaje de mano soy tan... Bueno. Además, a mí lo que me interesa es que sea como pasarse en el juego. Intentaré mantenerte listo. ¡Sí! ¡Qué madre! Suena esto. Pues no, no estamos en el mismo sitio. Pasa que las zonas son más o menos parecidillas, ya que vienen la misma estética. Necesito ayuda con esto. Dame un segundo. Todo tuyo. ¡Oh! Vida. Sale su capacidad. Perfecto. Bien, bien. Aquí hay un muro invisible, no se puede pasar. Se queda poca munición, pues también munición. Qué bien. Bien. Devuelve a ser revitante. Tiene un escudo en plan. Empieza a coger balas y hace fum y la devuelve. A ver. Usa para generar un campo magnético. Mantenga para absorber el daño y suéltalo para devolverlo. Mantén y suelta para crear una trampa ofensiva. ¡Mola! Vamos a hacer un par en la mano. Así que va gastando, ya que es conocido. Y eso es el móvil. Dejo el arma. ¿Ves? Ah, mirad. Bueno, eso es lo de la mejor. Oh, sí, es verdad. Munición, munición, munición. ¿Y tú? No tiene nadie que me interese. No sé quién.
¡Dios! ¿Eso qué es, Dios mío? ¡Venga, dispara! ¡La causa es justa! ¡Venga! ¡Ahora sale, ahora sale, ahora sale! ¡Mirás al matadero! ¡Ay, no me revienta! ¡La tengo aquí! ¡La tengo aquí! ¡No me revienta! Oh. ¡Venga! Al final lo mató eso, No, pero... Dispara a matar. Venga, ¿qué más quiere un disparo a matar, coño? Venga. Ese. ¡Hostia! Mira, querido hermano, estos agujeros en el aire siguen reportando beneficios. Desconozco de qué músico tomas prestadas tus notas, pero si tiene la mitad del genio que el biólogo que ahora observo, vas a ser el Mozart de Columbia. La primera vez que veo una fisura es que la vi rojiza y dije, esto es muy raro. ¿Nos acercamos? Vale, vamos para atrás de otra manera. Otra escopeta. Entonces, bueno, nuestra Lady Comstock, así que por ahí estará el cadáver de la mano, como cada vez. La lápida y demás. ¿Sabes? No dejo de darle vueltas a ese sueño que tuviste. Nueva York ardiendo. Hay algo ahí. Pues sí, algo tendrá que haber. Mismo dinero. A ver si podemos llegar otra vez hasta los 1000 o 2000 incluso. Estamos bien, ¿no? Vale. Porque de verdad las cosas están muy caras y muero mucho. La casa de Comstock está tras la puerta. Lady Comstock, es un placer verla. Qué maravilla que se desplace hasta aquí. Sobre todo teniendo en cuenta su dolorosa muerte hace 19 años. Lady Comstock. El vestido. Ese trasto me ha confundido con mi madre. Sus huellas dactilares no parecen hoy las suyas, Lady Comstock. ¿No se encuentra bien? Esto no va a funcionar. Yo creo que sí. Tu madre ha muerto, Elizabeth. Sí. Creo que ya es hora de presentar mis respetos. Vamos a donde está enterrada. Vale. Ya sabemos dónde está enterrada. Un poco creepy, ¿eh? Busca la cripta, ya sé dónde está la cripta. Me voy al garden. Ese es el cementerio donde está enterrada mi madre. Sí.
¿A dónde vas? Vamos. ¿Qué estamos buscando? Sí, por aquí, al fondo, ¿no? Sí, nuestra dama. Alright. Ya. Muy bien. Es la tumba de tu madre. La han conservado en una cámara estanca. Con sus huellas dactilares entraremos en casa de Comstock. ¿Es tu madre? Una madre que abandona a sus hijos no despierta muchas simpatías en mí. Párate a pensar lo que estás haciendo. Listo. ¿Piensas abrir la puerta o tendré que entrar sin ti? Abre puerta. Elizabeth. Es ella. ¿Qué tal, madre? Encerrada a cal y canto, ¿eh? Parece que tenemos algo en común tú y yo. Lo haré yo. No. Lo haré yo. Vale, está adelante y no me dejaba hacer nada. Ya sí, abrí atado. ¿Eres pequeña? Has decidido seguir a un falso pastor y te ha llevado por mal camino. Lo que hago, lo hago por amor. León no se coge al ver sufrir a su cachorro. Pero la letra con sangre entra. Si no me escuchas a mí, tal vez hagas más caso a tu madre. Ya mira cómo está la madre representada. Elizabeth, ¿te encuentras bien? ¿Dónde se ha metido? Tienes que descansar un momento. ¡No! ¡Conseguiré esa mano! Elizabeth, ¿por qué es un fantasma tu madre? No es... Él me utilizó para alimentar ese artefacto. Había un... Sí, ya no me levanto, voy a dejar de quitarme dinero mientras que estoy inconsciente, no hay hija de puta, ¿eh? ¡Eso servirá! Dios mío, de verdad. ¿Qué ha dejado de quitarme dinero? No voy con la cabrona. ¡Cuidado! ¡Cohetes! ¡Preparados!
espada sin armas. ¿Necesitas esto? Genial. Sí. Quieren que consiga hacer algo si no me dan ni municiones ni nada. Pues nada, tío, nada. Que ya estás muriendo todo el puto rato, no te dan nada para poder reabastecerte bien y poder volver bien al combate. Que mejor, por ahí había escopeta. A ver, rápido, 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 rápido. Adelante. Ya voy. Y eso hace daño, muy bien. No, abre los ojos. Dios mío, lo que me están sablando por morir. Que me estoy quedando sin munición. Ya.
Está, vamos, es que... ¿Buker? Imposible, tío. Tío, se regenerarán todos un poco, más o menos. ¡Un poco se estaba ya casi muerta! ¿Qué soy yo? Dios mío, ella es la fuente de mi poder. ¿Y cómo está? ¿Viva o muerta? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es cuándo. La única diferencia entre pasado y presente es semántica. Vive, ¿sí? Vivió, vivirá. Muere, murió, morirá. Si percibiéramos el tiempo como realmente es. ¿Qué razón tendrían los profesores de gramática para levantarse? Como todos, ella existe a través del tiempo. Está tanto viva como muerta. Y ella percibe ambas cosas. Encuentra este estado desagradable. Percepción sin comprensión. Es una combinación peligrosa. ¡Mira! Pasos. Tiene ciertos asuntos pendientes. Hay que seguirla, convencerla para que abra la puerta de casa de Comstock. Vale. Una lástima que necesites que entre en casa de Comstock. La verdad no parece muy dispuesta a cooperar. Hay un modo de hacerla entrar en razón. Tres verdades deberás descubrir antes. Joder. Verdades que en este mundo Comstock ha destruido. Ojalá uno de los dos pudiera alterar el tiempo y el espacio. Sería algo maravilloso, ¿verdad que sí? Uh-huh. Bueno, son sarcásticos. Algo... no acaba de encajar con Lady Comstock. Ya me he dado cuenta. No lo entiendes. Este no es su sitio. He traído algo, pero no estoy muy segura de que fuera ella. Sal donde pueda. ¡Muere, cabrón! ¡Muere! ¡Encontraré algo! ¡Toma, Booker! Muchas gracias. Intentaré mantenerte provisto. Estás muerto. ¡Se vea! ¿Puedes ayudar, Elizabeth? Vale. Eso vamos a hacerlo rápido. Se acabó. Y ya cortamos. Es un desgarro. Allí hay algo. ¿Crees que debería abrirlo? Abre. ¡Es una cosa! Se lo aseguro, señora. Mi interés sexual en su querido profeta es inexistente. ¿Y la señora Lutés? Es más, el tipo es totalmente estéril. ¡Mentira! ¡Ven a por tu pequeña bastarda! ¡La quiero fuera de mi casa! ¿Estéril? No fueron mis padres. ¿Qué? ¿No? ¿Pero qué eras para ellos? Decidieron encerrar. Se merece lo que sea que le hizo Comstock. Comstock parece haber quedado estéril por las... ¿Qué has querido decir sobre Lady Comstock con eso de que este no es su sitio? Es casi salvaje. Es como si fuera un reflejo de... no sé. Hasta quedar irreconocibles o dejar de existir. A ver, no lo voy a poner porque... Luego van a empezar a hablar. Comstock parece haber quedado estéril por la simple exposición a nuestro artilugio. ¿Mi teoría? Tal como la reproducción sexual puede difuminar los rasgos de cada progenitor, también pueden afectar las múltiples realidades a la nuestra. Tus rasgos se disipan hasta quedar irreconocibles o dejar de existir. Vale. Siguientes, se va a hacer por aquí.
Ah, encontré dinero. ¿Lo quieres? Sí, claro. Esa parte de la que menos me gusta porque tenéis que ponerte a buscar. Encima las marcas de pisada aparecen cada 10 kilómetros. Deberían matar a los jugadores, por así decirlo. Los jugadores deberían sangrar. ¡Permíteme pasar prueba! ¡Necio! ¡No consigo nada! ¡Muere! ¡Adelante! ¿Qué? ¿Están los dos cuervos? ¿Los dos cuervos no disparan? Dios mío, no pongáis tanta trupes, que no me... No, Booker, que te estoy dejando sin pasta. Dios mío, ¿eh? ¡Elizabeth! Lo siento, no tengo más. ¡Adelante! ¡Ya voy! ¡Vuelve! ¡No hagas que vuelva a fallarle! Vamos a algo. Pero que salgamos de zona no creo que nos pida, ¿no? Bueno, espera. Sí, sí, verdad. Si esto no lo podíamos usar. Venga, vamos. Salón principal del banco del profeta. ¿Quién me necesita competencia cuando tiene calidad? Gancho de carga.
Vendedores. ¿Por qué sales? Bueno, ellos están sin vida. Es worth. Bien. Presidente de Gap, entonces va a estar por... 50%. ¿El qué? El 50% de lo que gana aquí la gente va a Comstock como diezmo. Tengo que buscarme un trabajo de profe. Los pasos parecen dirigirse a la cámara. Pero pues parecen dirigirse ahora. Como está cerrado. No voy a seguir con la Comstock. Es decir, ganas 1000, pues me llevo 500. ¿Por qué? Porque soy Comstock. Yo creé Columbia. No le hagan un punto de daño. Me voy a desangrar. Ahí, no pierdo la. ¿Dónde? ¿Franco qué? Yo no he visto ninguno. Francotirador, ¿dónde? A ver. Ah, verdad, me queda el cuervo. La niña. ¿Y por qué quiere que lo haga yo? Nadie más puede hacer que parezca un accidente. No creo que sea la auténtica Lady Comstock. Creo que es una combinación de su verdadero ser con mis sentimientos hacia ella. Explícate. Estoy tan furiosa con ella y con mi padre. Creo que es ella, pero también tiene parte de mí. Puede ser. Ni siquiera estoy segura de entenderlo yo misma.
ver. El arcángel me dice que Columbia solo sobrevivirá mientras mi linaje se siente en el trono. Mas Lady Comstock no produce heredero alguno. He hecho lo que un hombre puede hacer, pero sigue sin haber hijos. He preguntado a Lutez por esto, pero hasta ella se niega a ayudar. No consigo ver nada. ¡Sale! No lo huevo, ¿qué creéis, hija de Dios mío, cómo odio la parte de la puta madre. Mira que normal también me costó, no me mató tanto. Pero, joder, hermano. Qué puta abuso de enemigo. Espera, que aún que te queda uno para poder desvelarlo todo y salvarme una polla, yo te mato. No vea la que me ha montado aquí, tío. Lo tengo. Encontré sales. Guay, pero las sales no me curan. Sí, sí, venga. Venga. No eres fruto de mi vientre. Y la vas a dar onda pasiva. Te vayas, Booker. Venga, deja de mangarme. Porque la verdad es que es una hija de puta. Y lo está demostrando, nos quiere ayudar, pero a la vez jodernos. Chica, listo. ¿Dónde? ¿Dónde andas, cabrón? ¿Dónde andas? Ah, cabrón. Vale. ¡Niña bastarda! ¡Bastarda! Si nos vienen a usar la munición en ellos, porque si no, mi grupo. Vamos, no, no, ya, ya. ¡Cárgate el escudo! Por si lo necesitas.
Pues sí, no, no. Lo necesito ya. Nada, ni un arma. Ni munición, no hay armas. Lo voy a poner contra un jefe, porque eso es un jefe seguro. Sin municiones. Sin abastecimiento. ¿Que se mató por la cara o qué? Se ha vuelto porque sí. El último desgarro, ¿dónde estará el último desgarro, colega? Ya nos pides que salgamos aquí, ¿no? Y este es el dólar virtual, este tenía. ¡Una garantía! Papeleo. ¿Quieres guardarte esto? Sí, otra vez. Pues el último desgarro lo vamos a dejar para la siguiente parte. Sí, sí. Porque si no, se va a quedar mucho más largo. Uy. Así que, bueno, espero que haya gustado. Si es así, sabéis que podéis dejar un like. Que si sabéis si le puede ayudar a alguien o gustarle, gastar, pasárselo. Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete, subo vídeos cada uno, dos días, tres como mucho, también depende de cómo esté ocupado. Y bueno, muchas gracias por el vídeo y hasta ahora.